Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer ese primer día en que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe de continuar, pero sin ti todo se quedó por la mitad. Oh, a medio vivir, a medio sentir, y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Después de tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos. Y cada vez se me hace más difícil cada vez. Y es que sin ti y todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir, y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Llevamos mucho tiempo hablando y no te seguiré aburriendo más con mis discursos. Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también me necesitabas. Y no está de más hablar de vez en cuando, no está de más. Y es que sin ti respiro con un solo pulmón. Y es que sin ti todo se paró por la mitad. A medio vivir, a medio se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Ahí está, ¿le gustó esa? Me encanta esa canción. Gracias. Creo que se frizó eso, no logro leer más nada. Tú me encantas, te amo. Yamilka Nena Ortiz. Saludos, Yamilka, gracias. Si has recibido llamadas por tango, fui yo. Cuando canto tu canción, digo el venga con fuerza y me la vivo. Muy bien, de eso se trata.
Eres el primer cantante que logra convertirme en su fan. Me lo sé. Gracias. Para mí un placer. Placer, un placer. Nos quedan, me dice que nos quedan 20 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Contestamos preguntas? ¿Cantamos? Lo que ustedes digan. ¿Qué piensa de otros artistas que han salido de otro reality show en Puerto Rico y no logran nada? De verdad que me han hecho esa pregunta anterior, pero no te pudiera decir. La realidad es que no te pudiera decir, porque si supieran en qué fallaron cada uno de ellos, no lo haría. Pero sí entiendo que estoy rodeado de un equipo súper bueno y de profesionales que me van llevando muy bien y que me siento en confianza con ellos y me siento muy cómodo. Yo creo que de eso se trata. El futuro está destinado y yo creo que siento que estoy destinado a tener éxito y voy a trabajar para eso. Así que no sé qué ha pasado con los otros artistas o los otros cantantes que han logrado un primer lugar en otros reality. También tienen mi respeto. Pero voy a seguir trabajando para que no sea mi caso. Así que nada, estoy disfrutando el momento y el momento es hoy, como dice la canción. Waiting for your concert. Sofía, saludos, un beso, corazón. Preguntas, dice Love Jamelis. Envía besos para Brasil, wow, desde Brasil. Roxanne, muchos besos. No sé hablar en portugués, pero te mando un beso bien grande. Obrigado, me dicen que se hizo obrigado. Dice canta. Hay un debate ahí entre cantar y pregunta. Así que vamos a hacerlo mitimita. Nos quedan 20 minutos. Cántate. Nadie se va a marchar. Ah, nadie se va a marchar. Fue el tema que más votaron. Así que no me puedo ir sin cantar esa canción. Siempre digo que me encantan las canciones que hago. ¿Hay alguna que no te gusta? La realidad es que sí, hay algunas que no me gustan, pero no quiero comentarle eso. Que cante, que cante. ¿Qué cosas me enojan y me ponen de mal humor? Creo que me levanten antes de mi. Que me levanten antes de que suene mi despertador me molesta un poco. Me molesta la hipocresía. Mándale saludos a Angelique Marie de Humacao. Saludos. Dice, cuéntanos más de ti. ¿Qué quieren saber de mí? Venga. Es que lo que veo son saludos. Vamos a las preguntas, a ver. Se frizó. Saludo a la gente de Yabucoa. Los saludé ahorita, pero le mando un beso a la gente de saludo de Yabucoa. ¿A qué hora voy a estar en las calles mañana? Creo que es a las 8. Así que vayan llegando, pues me dicen que eso se llena. Sé que se llena. Fui el año pasado. Y se llena así, así que. No veo preguntas. Así que, ¿cuándo cumplo? El 21 de junio. Canta besos, Isal. ¿Cantamos besos, Isal? ¿Sí? Fin de capítulo. Vamos a cantar un cantito de fin de capítulo. ¿Qué opinas de JD Mar? JD Mar es una gran persona, una gran chica. Así que le mando muchos saludos, JD Mar, si lo estás viendo. Quiero un saludo para mí, Roxy Jane. Sigo viendo fin de capítulo. Así que vamos a cantar fin de capítulo. ¿Les parece? ¿Cantamos un cantito de fin de capítulo? Me encanta esa canción. Así que vamos a cantarle un pedazo. A ver. Ya no llores, mi niña. Ya no más corazón.
Sé que duele tanto, tanto, cuando en el alma muere una ilusión, muere una ilusión. Yo te doy mi palabra, que afuera ya sale el sol. Es tan difícil ver el cielo cuando el dolor nubla tu corazón, nubla tu corazón. Y aunque tu cuento de princesas merece un final mejor, mañana vas a darte cuenta que es tan claro amor. Él es el que perdió. Ahí tienen un pedacito de fin de capítulo. A mí también me encanta. Vamos a las preguntas. Saludos a Dani de Venezuela. Dani. Saludos a Dani y a Vivi. Las quiero un montón. ¿Con quién tenía más confianza en la competencia? Pues fíjate, yo te diría que en la etapa final fuimos más que Jafé y yo. Ustedes lo vieron, obvio, ¿no? Y fue con quien más pude conectar al final de la competencia, porque él estaba pasando las mismas cosas que yo, y con él era con quien yo me desahogaba. Cada uno de nosotros teníamos una habitación aparte, pero cada vez que necesitaba un consejo de él o necesitaba desahogarme, iba donde él. Así que yo creo que con quien más logré comunicación y confianza fue con mi amigo Jafet. Y es indiscutible que deberías hacer un dúo con Tommy Torres. Sí, ojalá y se me dé. La Cangri 9505. Saludos, Cangri. Saludos a Gretchen desde Junco. Saludos a... No, esto es una pregunta. Edna Luz, saludos. Dice... Para. ¿Ha llorado cuando canta una canción? Que si he llorado, cantando Nadie se va a marchar, una vez se me aguaron los ojos, porque es una canción que me llega y me gusta mucho. Sí, soy... Vi lo de las uvas y mi hermano se traga también las pepas. Ah, muy bien. ¿Cómo enamoro una chica? Yo creo que no hay una fórmula perfecta para lograrlo. No sé, tendría que estar en el momento y en... No sé, tendría que estar en la situación. Pero yo te diría que siendo yo, casi siempre logro el interés de una chica siendo yo. Tratando de no ser tan labioso al principio, ni nada de esas cositas que quizás a las muchachas le empalagan, no sé. Pero Jovilet me pregunta, ¿qué te parece ya no ser evaluado? Se siente más relax. De verdad que si no tener